Muy buen día para todos los televidentes que a esta hora de la mañana conectados están con nuestro magazine Mañaneando desde diferentes puntos cardinales. Hoy es miércoles, nuestro habitual miércoles de turismo, donde estaremos hablando acerca de diferentes puntos donde podemos ir a visitar, donde nos vamos proyectando desde ya para pasar un fin de año con la familia, con los amigos, con los seres queridos, con todas esas personas con las que podemos pasar este fin de año. Algunos deciden que cada fin de año no se quedan en casa, sino que se van con papá y mamá a conocer un nuevo destino, un nuevo lugar. Pues, ¿por qué no hacerlo en nuestro corazón de Colombia? ¿Por qué no apuntarle a salir de Bogotá, Medellín, Manizales, Ibagué, Bucaramanga y pasarla en lugares como Norcasia, Victoria, Samaná, La Dorada y así conocer pueblos hermosos y lugares maravillosos que aquí en este programa les mostramos cada miércoles, nuestro miércoles de turismo? Hoy con Diana Gómez diciéndoles, vamos a hacer turismo. Dianita, buenos días. Hola John, buenos días y buenos días a los televidentes que nos acompañan hoy. Así es, hoy miércoles de turismo y tendremos un invitado muy especial. Tendremos a Juan Carlos que viene a contarnos todo lo que podemos disfrutar con Amaní Kayak. Don Juan Carlos Nieto entonces estará acompañándonos en la mañana de hoy aquí en nuestro magazine Mañaneando. Con él tenemos siempre un destino interesante, pero siempre alguna actividad muy divertida para toda la familia. Entonces seguramente hoy vamos a estar compartiendo con él un ratico muy, muy agradable, Diana. Así es, él todos los fines de semana, de hecho desde hace días estaba por venir, pero con tanta trabajo, gracias a Dios que ha tenido, se le había dificultado, pero dijo, hoy sí. Por suerte es los miércoles. Sí. No, créeme que le han salido viajes, paseos entre semana. Hay muchas personas que están de vacaciones o tienen la oportunidad de poder ir a estos sitios, sobre todo es muy visitado el río La Miel en La Garrucha y pues es el destino que más tiene que ir, lastimosamente, Juan Carlos. Él llora cada que le toca ir por allá. Ay, pobrecito ese muchacho. Muy bien, la invitación entonces, seguramente con Amaní Kayak, va a ser interesantísimo. Deportes extremos, deportes de aventura. Seguramente vamos a tener allí con él muchas actividades que se pueden realizar en nuestros paradisíacos lugares que tiene este corazón de Colombia. Por ahora, vamos a hablar acerca de fechas y datos importantes para el día de hoy, para que ustedes pues también vayan enterándose en qué día estamos, cómo estamos, qué ha pasado, qué ha sucedido, y todo eso se lo contamos aquí en nuestro magazine Mañaneando. Muy bien, llega el momento de conocer fechas importantes, daticos para el día de hoy. En qué día estamos hoy, se los vamos a contar ya mismo, para que sepamos cómo estamos de días, cómo estamos de fechas. Hoy es Santa Quincena, hoy es día de San Alberto, ¿sabías? No. San Alberto, hoy 15 de noviembre, para todos los Albertos, pues un feliz día. Muchos perdieron la tradición, pero antiguamente las abuelas, ¿cierto? Y las abuelas de nuestras abuelas colocaban los nombres según la fecha del santo. Ah, sí, eso sí. Según la cartilla Bristol. El almanaque Bristol. Eso. Y o la Biblia, que es un poquito más viejita, ¿cierto? Y hoy, ¿qué día se celebra? San Alberto, pongámosle Albertico al niño. ¿Cómo se llama tu bebé? Alberto. No, pero Alberto es pasable. ¿Sí? Pero hay unos que... Bartolomé. Tengo un tío sin tocayo. Diga, ¿cómo como la perrita de Fluky, Fluky Nicole. Sí, Fluky Nicole, parecido. Uy, no. Arcesio. No. Sí, y tengo varios conocidos de nombre Arcesio. Pero mira, ¿tú escuchas... ¿cuántos años tiene? Él, 50 y... Tú escuchas Arcesio y se te viene a la mente un hombre mayor de 50 años. Algo me dicen por ahí, ¿no? El micrófono. Bueno, muy bien. ¿Este tal vez? Creo que eso era. ¿Eso era lo que me decían? Tú, bueno, uno escucha ese nombre. Sí. Y uno ya se imagina, se le viene a la mente un hombre mayor de 50 años. Sí, totalmente sí. ¿Cómo se llama tu bebé? Imagina un muchacho de 20. Arcesio. Muy bien. Entonces, para todos los Albertos, el abuelito de Isabela se llama Alberto. Don Alberto Palencia. Y bueno, muchos Albertos el día de hoy. Entonces, San Alberto. Muy bien, hoy es el día número 319 del año, faltan 48 días para que se termine el 2023. Santa Quincena, no se vaya a ir solito para el banco, ¿cierto? No vaya a dar papaya por ahí de que terminen a usted robándole. ¿Qué?
qué estrés el de este animalito, Dios mío. Muy bien. Estamos en la semana número 46 del año. Faltan 15 días para que se termine el mes de noviembre. Es el tercer miércoles del mes. Y el próximo festivo, Dianita, es el día de la Inmaculada Concepción. Esto es el próximo 8 de diciembre. Para tenerlo en cuenta y obviamente para que lo podamos compartir en familia. Es el día de las velitas también, ¿no? El 8 de diciembre. 7 y 8. 7 y 8 de diciembre, muy bien. Pues nada, ahí está. ¿Qué se celebra o qué se conmemora o qué se recuerda en un día como hoy, en un 15 de noviembre, pero de años anteriores? Bueno, tenemos que hace 15 años. Ajá. Fue la intervención a DMG. ¿Tú caíste ahí? No. ¿No caíste? No, menos mal. No, yo estuve cerquitiquitiquitiquitiquitica de que mi plática cayera ahí. No, no, no. Menos mal no, pero muchas personas se vieron. Aquí en Dorada cayó mucha gente. Muchas personas se vieron afectadas por DMG. Por esta empresa. Por DMG. Bueno, era una especie de pirámide que se había creado por parte de... No, es que se lo pintaban a uno. Obvio, a mí también. Yo no soy cerquitic, pero sí. Me hablaron mucho de eso y me decía, ¿será que sí? ¿Será no, que no? Pero bueno, en último no le puse como... La cosa es porque que... Porque ella decía, de eso tan bueno si dan tanto. A nosotros nos estaban como en la estación de radio donde nosotros trabajábamos, que pertenece a una cadena de radio muy, muy importante a nivel internacional, una multinacional en la que trabajábamos antes. Pues claro, habían personalidades de alto reconocimiento, ¿cierto? Humoristas de talla nacional e internacional que estaban ahí y nos hablaban y nos decían, claro, no, eso es verídico, métanse de una, eso ahí no tienen pierde, ¿cierto? Y para un mes de noviembre se empezó a rumorar a comienzos de octubre, empezó a rumorarse que eso iba a ir en picada y que empezaban a caer y a caer y a caer y a caer y hasta que un 15 de noviembre fue intervenida por las autoridades en sus bodegas y muchísima gente haciendo fila reclamando de ¡y mi platico! Mucha gente terminó allí lastimosamente perdiendo mucho dinero en aras de conseguir una platica fácil. Terminaron perdiendo mucho, 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 mucho dinero en esta entidad que terminó siendo pura fachada nada más, llamada DMG. Un 15 de noviembre, ¿de hace cuánto? Hace 15 años. De hace 15 años. Muy bien. Hace 15. Ahí está, señores. Para tener en cuenta y para contarles el día de hoy aquí en nuestro magazine. Mañaneando. Bueno, ¿qué otra fecha? Tenemos que se conmemora el fallecimiento de Alejandro Durán. Sí. Hace 34 años, acordeonero, compositor y cantante de vallenato apodado El Negro Alejo, sí. Ganador del concurso de acordeoneros y primer rey vallenato en 1968. Parece que fue ayer. Hace 30. No, con él sí parece que fue antier. Muy bien, ahí está. ¿Alejo Durán? Alejo Durán. Alejito Durán. Bueno, y cerramos estas fechas con un 15 de noviembre, pero del 2001, sale al mercado la Xbox, la primera videoconsola producida por la compañía Microsoft. ¿La Xbox One? Bien, bien, bien. Sí, sí. ¿Quién no ha querido jugar en una Xbox? Tengo un amigo que es duro, tiene ahora una empresa de turismo, pero era duro para el Xbox. Muy bien, señores, son datos y fechas importantes que les tenemos el día de hoy para recordar aquí en nuestro miércoles de turismo y obviamente en nuestro magazine. Mañaneando. Pausa y ya regresamos, ahora sí, con nuestro invitado. A través de este gran aporte social, la construcción del hospital generará más de 1,000 empleos directos e indirectos en la región y operará con la contratación de más de 672 profesionales de la salud, expertos que brindarán la mejor atención a sus usuarios. Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro. Tu salud, nuestro compromiso para los doradenses de corazón. Bienvenidos
BioGer, más cerca de la gente. Desde la comodidad de tu casa, registra tu PQR. Contáctanos a través de nuestros canales virtuales de atención. Correo electrónico pqr.ladorada@biogersp.com. WhatsApp 317-371-2033. O visita la página web www.biogersp.com. A partir de diciembre de 2023, estaremos ubicados en la carrera cuarta, número 31184, Barrio Concordia Variante, La Dorada Caldas. Compre hoy a mitad de precio, solo a mitad de precio. Estos precios espectaculares están en la Feria de la Navidad y el Juguete de Supertienda Euros. Compre con el 50% de descuento. Árboles, flores, pines, bolas, guirnaldas, mucho surtido seleccionado. También en la Feria del Juguete de la Supertienda Euros tenemos el surtido más grande de la región, con artículos a mitad de precio. Crédito consiste crédito y todos los medios de pago. Estamos en La Dorada, Honda y Mariquita. Por su compra participa en la rifa de una moto tu último modelo. Euros, euros, lo mejor de la región. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. Los doradenses contarán con los servicios de urgencias, 3 quirófanos, unidad de hemodinamia, consulta externa con especialidades y subespecialidades, laboratorio clínico básico y especializado, unidad cardiovascular y cardiología, unidad de ginecobstetricia, unidad de imaginología en la que contarán con servicios de rayos X digital, tomografía y resonancia magnética, unidad de gastroenterología, unidad de terapias y rehabilitación cardiopulmonar. BioGer, más cerca de la gente. Desde la comodidad de tu casa, registra tu PQR. Contáctanos a través de nuestros canales virtuales de atención. Correo electrónico pqr.ladorada@biogersp.com. WhatsApp 317-371-2033. O visita la página web www.biogersp.com. A partir de diciembre de 2023, estaremos ubicados en la carrera cuarta, número 31184, Barrio Concordia Variante, La Dorada Caldas. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña, terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña, el placer de una buena carne. Todos tenemos muchas preguntas sobre cómo va nuestro departamento, por eso... ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña, terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña, el placer de una buena carne. Muy bien, señores, continuamos en nuestro Magazine Mañanero en este miércoles. Recuerde usted, Santa Quincena, no vaya a dar papaya. Tenga mucho cuidado, si usted va a sacar o va a retirar hoy fuertes sumas de dinero, pida el acompañamiento de las autoridades, es totalmente gratis, no le pueden... Varias razones, varios puntos para tener en cuenta. No le van a preguntar cuánto está sacando, cuánto está retirando de dinero.
Tampoco le indican para qué lo necesita. Eso es solo información suya, ¿cierto? Únicamente usted les dice de dónde está, hacia dónde va y pare de contar. Entonces, y no le pueden cobrar un solo peso. Entonces, ahí está para que usted haga uso de este servicio que prestan las autoridades para que usted pueda tener un poco más de tranquilidad en este día de quincena. Además que ya se va acercando la víspera de gastar plata con un... ¿O no, muchachos? Tenemos hoy invitado, Diana, y se trata de Amari Kayak, Juan Carlos Nieto. Claro, viene siendo sí, como que un nuevo apellido. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero antes de pensar en gastar plata y que la ropa del 24 era el 31, nos vamos mejor de paseo. De plan, sí, de aventura. Eso es mejor. Eso es lo, ahí se, lo, ¿cómo es? Lo que se come, lo que uno lo se... que se vive, sí, es lo único que queda. Eso que se va a llevar usted. No, esa es la única. No entierros con trasteo. Total, total, total. Ay, no hay. Muy bien, Juan Carlos, buenos días y bienvenido a la casa nuevamente. No, siempre muy atento al llamado de ustedes, muy contentos de estar y siempre participar con ustedes. Estamos debiéndoles una aventura en Río Claro. Lo que pasa es que últimamente hemos estado, gracias a Dios, muy ocupados y pues... muy contentos con la nueva actividad en el río La Miel que, ajá, se llama Rafting por el Cañón. Ya ustedes lo vivieron, wow, y pues ustedes fueron uno de los primeros que bajaron por ese cañón. Abrimos ruta, ya van dos rutas. Que nos fue excelente. Epa, ya van dos rutas de los cuales ustedes han hecho partícipe. Y muy contentos, de verdad muy contentos. Eso me dio una visualización importante. Uh-huh. Y pues aquí estoy para invitarlos a todos a que vivan esa experiencia. A vivir esa experiencia que tenemos ahí en pantalla, esas experiencias que se viven cada vez que estamos disfrutando con Amari Kayak en diferentes puntos, en diferentes sitios, donde se vive siempre una experiencia nueva. Así sea el mismo lugar, siempre que vas será una experiencia nueva y diferente. Claro que sí. Algo que tiene, la magia que tiene el río La Miel, uh-huh, es que primero te enamoras al verlo por el color que tiene el río, ¿cierto? Y su claridad de agua. Y segundo es que el río, como tiene tres flujos de agua, ajá, ¿cierto? Porque no es un río natural, sino es un río que la represa Amaní es la que nos da el flujo para la experiencia. Entonces, cuando está pequeño, se recorre el cañón, se recorren las cascadas. Entonces es una experiencia totalmente diferente. Y cuando se baja por el río, cuando se desciende en los chalecos o en rafting, pues el body rápido, es por los rápidos. Entonces es una experiencia única. Pero cuando el río está grande, también hay una experiencia única, que es 7.5 kilómetros para poder llegar a la desembocadura del río Manso. Entonces tú vas a una velocidad, el doble de velocidad, más, ¿sí?, rápido, pero obviamente con el río grande y con el paisaje abierto, en donde visitamos otra clase de lugares, paisajes, oh, y de lugares, correcto. Entonces el río se presta precisamente para todas las actividades que tú no te puedes imaginar. Como podemos ver rafting, podemos ver body rafting, recorridos en lancha. Es que el solo recorrido en lancha, porque desde aquí un saludo especial para todos ese gremio de los lancheros, y los marineros del río La Miel, que son algo espectacular en Colombia, porque muy poca gente de verdad puede manejar con 30 centímetros de agua, uh-huh, en unos chorros tan impresionantes, sí, como esos. Además, entonces un gran saludo allá para la gente. Hay unos chicos allá en la oportunidad que tuvimos de estar allí, Juan, y no sé cómo hacen para nadar en a contracorriente de una manera como si fuesen pescaditos. Claro. Y llegaron donde tú estás. Es que es muy sencillo, es muy sencillo. Ellos nacen en el agua. Sí. Y lo único que conocen es el río. Entonces cuando salen a jugar, tú ves a la orilla del río niños de 5 y 6 años pasándose el, claro, río. Entonces cuando vas tú con turistas y los turistas, mira, ese niño se está ahogando. Mira, se está nadando, está contento y feliz, sino que pues para ellos es un impacto ver un niño tan pequeño jugando en el agua y nadando en el río. Y exactamente así como cuando a ti tienes que trasladarse para cualquier parte,
pues se tienen que trasladar en lancha. Entonces, precisamente por eso son unos monstruos, porque desde muy pequeños se trasladan, desde toda la vida están con el río. Entonces, eso es, hace parte fundamental, ellos. No, hacen parte fundamental de no, nombremos un par. ¿Cómo? Nombremos un par de los más recordados y reconocidos. Ah, no, hay muchos. Lancheros, tenemos a Johan. ¿Sí? Un saludo especial para Gillo. Un saludo especial para Gillo, es muy buen lanchero. Es que hay unos monstruos impresionantes. Hay unos... No recuerdo quiénes fueron los que nosotros nos acompañaron esa vez, pero además se portan de manera muy amable. El lanchero que nos... los desafortunadamente no les puedo decir los nombres, porque es que todos allá nos tratamos con los... Con los sobrenombres. Con los sobrenombres. Tú llegas y le dices, búsqueme al perro. Entonces, no, pero a mí me da pena. ¿Cómo se llama? No, se llama Diego. Vengo buscando a Diego el lanchero. Ah, no. No, aquí no vive. No lo conozco. Entonces, pues todo el mundo se trata. No, no, pero el careperro. Ah, no. Mírenlo, allá está. Kevin. Kevin, que fue el que nos acompañó también. Kevin fue él. En la aventura. A ellos, pues son parte fundamental ahí, porque además están. Primero, expectantes, parecen vigilantes, ¿no? Expectantes de que está allí, el bote está allí, el remo cayó allá. Están en la jugada de todo. Un saludo también muy especial para Morocho y Juan David. Morocho. Que son excelentes. Juan David, pues, hace parte de mi equipo y maneja el bote de rafting. Uh-huh. Y Morocho, pues, es un lanchero también, es impresionante. Es un pelado de... Yo digo que no tiene más de 19 años, pero es un monstruo por donde anda. Es un monstruo. No, eso es lo que está diciendo Juan. Es uno de los plus que a uno le dan esa seguridad de poder realizar una aventura de estas, porque obviamente el agua a veces intimida y verla muchísimo. De pronto así corriendo, como la estamos viendo ahí, uno dice, uy, no, yo no hago eso, pero no son personas inexpertas, no están, Juan, no están ataque, con mire. Personas que están improvisando, mire, son ya están expertos listos, en el tema, además que ahorita vamos a ver el video completo. Pero además que antes de entrar a la aventura, tenemos una capacitación, una charla donde nos dan las reglas de cómo tenemos toda la información que, toda de seguridad, la información de seguridad, de cómo tenemos que reaccionar si llega a pasar una cosa como estas, que yo creo que es lo mejor que nos ha pasado. Y es que no es, fue... es lo rico. Yo lo creo rico. Que si lo hubiésemos planeado, vamos a ir no allí nos volteamos. Y aquí se voltea, no nos volteamos. No se no nos voltea. Volteamos, no nos volteamos. No se voltea. Y les digo, si no nos volteamos, devuélvame la boleta. ¡Epa! Y algo que quiero darles el parte de tranquilidad a la gente. Ajá. Es que en el río La Miel, la actividad estrella es body rafting. Yes. ¿Qué significa eso? Que usted va por estás el agua entre con el agua. Chaleco. Va es en el agua con el chaleco. Entonces, ¿cuál es la diferencia del bote? Pues que por los rápidos y donde están las piedras, pues tú puedes pasar por encima. Uh-huh. En caso tal que pasó y se pueda voltear, pues tú vas a hacer la actividad de body rafting, no hay ningún inconveniente. No, y es espectacular. Hay algo que estaban hablando ustedes y me llamó la atención y recordé algo, y es que cuando tú vas a arrancar el viaje en carretera, óiganme bien, es decir, muchísimo antes de llegar al agua, hay un tema de seguridad que tú tienes, que es una cosa impajaritable, o bueno, en otros países no saben qué es eso, que es sí o sí, vas a tener un seguro de vida como sí, tal. Claro, claro. Como tal. Antes de. Pero, va complementado con la pericia y la astucia que tienen los lancheros. Una cosa va cogida de la mano de la otra. Porque puedes tener todos los seguros que quieras, pero si no hay quien reaccione por ti. Algo que acabas de decir que es muy importante es eso. Primero, siempre que hagan turismo, lo hagan con empresas que son realmente. Certificadas, que estén constituidas legalmente. Uh-huh. Eso te da a ti un parte de seguridad porque sabes que tú estás asegurado. Nosotros les enviamos la carta de aseguración donde dice que están asegurados y que uh-huh. su viaje está completamente listo y seguro. Ajá. Entonces, yo quiero hacer un énfasis especial en el río La Miel y en la seguridad que tiene este plan. A nosotros nos asisten una lancha a motor.
creo que en Colombia, sin miedo a equivocarme, no sé, el que me diga que hay en otra parte, pues sería muy bueno. Hágamelo saber. Correcto. En donde la parte de lo que es la emergencia, ¿cierto? Uh-huh. Lo hace un motor y una lancha a motor. ¿Por qué? Porque realmente en un río donde hay tanta corriente y un cañón, tú necesitas llegar inmediatamente y muchas veces vas a tener que retroceder a la corriente para poder realmente hacer una operación de salvamento. Entonces, ustedes ya se dieron cuenta que se pueden trepar al lado de la lancha hasta 5 personas para poderse subir. Uh-huh. Y la lancha no se voltea. Entonces, yo creo que lo que más me gusta y me agrada de todo este plan es la seguridad que presta precisamente los que son del río y los que realmente conviven y están toda la vida ahí. Entonces eso es muy importante. Yo sé que los kayakeros son unos guías importantes, pero no hay nada como tener realmente un lanchero y un marinero a disposición inmediata, porque es que uno no, ustedes se dieron cuenta que uno se voltea y apenas se voltea ya le están dando a uno la mano para subirlo al bote. Sí, es que entonces, lo vamos a ver ahorita en el video, claro, completo. Claro, entonces, otra cosa, eso quería decirles. Otra cosa es que sean lancheros, marineros de la zona. Nativo. Ellos saben, mira, debajo del agua ya hay una roca grande. Nativo. Allí está más profundo. Entonces, es como cuando tú viajas del trabajo a la casa y sabes por dónde hay huecos. Ajá. Y los esquivas fácil. Exacto. Es que el río es una carretera. El río es una carretera. Ajá. El río es una carretera y tú tienes que exactamente saber por dónde. Claro, para eso están los pies y las manos cuando tú haces body rafting. Es lo que yo le explico a la gente. Eso es una carretera. Tú tienes que tratar de estar por el centro del río, ajá, del caudal del río, pues para que no te vayas a las orillas, porque en las orillas que hay, pues están los palos, las piedras. Entonces siempre la idea es conservar el centro y se comporta como una carretera, tal, como lo acabas de decir. Entonces ellos ya se conocen que ahí hay una piedra grande, que le hagan a la derecha porque como se va a abrir a la izquierda la corriente, ajá, entonces todo va haciendo un paso a paso, que ya lo tienen. Lo tienen súper claro. Entonces eso eleva que las garantías son muchísimo más que alguien que sí sabe nadar, pero no tiene idea que hay allá debajo. Entonces, muchas garantías que da eso. Además que tú tienes siempre lancheros y personas que te asisten, claro, diferentes en cada zona precisamente por este tipo de cosas. No son los mismos lancheros que están allí en onda haciendo esta tarea. Esos son otros equipos. O sea, tú normalmente, si vas a llevar a alguien del río Magdalena a manejar el río La Miel, no pueden. Claro, son no pueden. No pueden. Hace su mayor intento. Sí, pero claro, o sea, pueden llevar, pero les aseguro que o le pegan al motor, dañan el motor, cualquier cosa, porque no es fácil. Es que ustedes se han dado cuenta que ellos muchas veces en los chorros tienen que levantar el motor porque suben con el solo impulso. Entonces es que es algo espectacular de ver, de verdad que sí. Y eso hay que vivirlo porque bueno, una experiencia es contarla y mostrársela en videos. Y sabemos que en YouTube puedes buscar rafting y body rafting y vas a encontrar al por mayor y al de tal. Pero vivir la experiencia, tú que estás allá en casa, en, no sé, en Bogotá, en Manizales, en lugares donde no comúnmente se tiene el río para ese aprovechamiento, venir y disfrutarlo, además que encuentran un agua cristalina, verde, hermosa, bonita. Además que si vienen a La Dorada no es solo el río La Miel. Ajá. Tenemos recorridos ahorita cuando ya esté totalmente hecho el malecón. Yo creo que La Dorada va a tener un cambio. Un boom. Impresionante. Gigante. Oiga, o sea, boom, yo espero que realmente el nuevo gobierno que viene esté muy atento a esta actividad que es muy importante, porque el turismo realmente toca una cadena muy grande de personas. Sí. Y de grande. Todo. De toda clase. Un turista llega, a mí a veces me dicen, pero es que el turista llega y al que le va bien es a usted. Y yo le digo, pero usted, venga, yo le explico por qué. ¿Por qué no? ¿Por qué no y por qué se equivoca? Claro que me va bien a mí. Sí, pero, obvio. Claro. Si no, no sería entonces, negocio. Ahora le voy a decir que yo no tengo hotel. Entonces yo tengo que hospedarlos en un hotel. Tú no tienes lancha. Yo no tengo restaurante. Entonces tengo que
comprar la comida en los restaurantes. Por cierto, yo no tengo lancha. ¿Cómo se llaman las señoras del fiambre? Un saludo especial a Don Marco, ya, Dios mío, a el señor Isla. Excelente, excelente, excelente. Bocato de cardinal. Qué bueno a ver que me recordaste a Don Marcos, ese señor, y el equipo, la familia, Doña Marta, Camila. Y el 31 de ellos, en el kilómetro 31, perdón, donde está nuestro punto de información también. Genial, o sea, la comida es otra experiencia que tienen que... Y es eso, porque mira, a alguien le tuvieron que comprar arroz, los condimentos y todo lo de la preparación. Alguien tuvo que venderlo. Algo tan sencillo que para un fiambre se necesita una hoja. Sí. ¿Sí? ¿Alguien tuvo que... Entonces, pues, tienen que comprarle al señor que va y... Corta las hojas. Parta desde ahí. Que desde la, desde ahí arranca la cadena. Desde ahí arranca la cadena, desde una hoja, ¿cierto? Hasta una droguería, porque resulta que el señor olvidó el bloqueador. El repelente. El repelente, pero iba caminando y dijo miércoles y la gorra, me dijeron que llevara gorra. Sí, y las gafas, entonces entró al remate. Listo, perfecto. Porque, ay, estos tenis son nuevos. Voy caminando y voy por la panadería y unos buñuelos calientes. Uy, paremos y nos comemos un buñuelito antes de irnos. Entonces ahí es donde toda la actividad económica sale adelante. Tan sencillo como esto. Tú ahorita vas a Norcasia y es que tenemos a Norcasia, que es un ejemplo. Y Dios mío, Norcasia, ustedes no se imaginan hasta dónde va a llegar. Es que Norcasia lo conoce el 1% de Colombia. Y no deja de ser visitado. Norcasia anteriormente era los fines de semana. Pero es que ahorita tú vas un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, y todo el tiempo hay gente. Está bien. Todo el tiempo hay gente. Entonces imagínate cómo la actividad económica para todos en el pueblo ha mejorado. Tú en una esquina sales con un puesto de arepas de queso y las vendes. Porque si pasa un turista y dice, ¡ah, mira! ¡Oh! ¡Una arepita con arepa! Toma, sí, y se come la arepita. Entonces, por eso les digo que el turismo es una actividad económica que realmente toca a todo el mundo, a toda clase social. Total. Desde el que tiene para un hotel hasta el que corta las hojas para el fiambre. Totalmente, total. Sí, hay estaciones de gasolina porque se necesita el combustible tanto para los vehículos como para las lanchas. Todo se mueve, absolutamente todo. Hay cosas que a veces no tenemos en cuenta y es cuando pasa lo que te dicen. Es que el único que se beneficia es usted. Y sabemos que pasan muchas cosas que no nos damos cuenta a su alrededor y que si no existieran, no pasaría. ¿Para qué cortamos hojas si nadie nos las va a comprar? ¿Para qué? Ese cambio de mentalidad. En ese momento, yo creo que la Dorada debe de entrar en un cambio de mentalidad, un cambio de chip. Y tener que aprovechar este malecón porque solo imagínense en el malecón iluminado, haciendo recorridos por el río Magdalena hasta la Barrigona, el puente. O sea, es que lo tenemos todo. Total. Tenemos todo. No, fácilmente nosotros tenemos 3 días, hasta 4 días. De full trabajo. De full trabajo. Y ustedes no repiten. Un día es la experiencia del río Magdalena, al otro día la experiencia del río La Miel, al otro día la experiencia del embalse Maní, al otro día la charca de Guarinó, al otro día Onda Tolima. Estamos en el centro. Ah, no quiere, ¿quiere más? Donde quiera. Bueno, vamos para Río Claro. Todo está y a pasan una por la hora. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estuvimos? En la villa. La aldea. En esa aldea, aldea bonita. En Santorini. Santorini. Allá. Se llama la aldea. Que solo vas a tomarte fotos, no vas a nada más. Es que es para eso. Es para eso. Y hoy en día también, por eso el río La Miel es tan bonito y tan aceptado. Porque las vacaciones hoy en día se ven es por las redes. Sí. Uy, qué foto, ¿dónde es? Sí. Allá quiero ir. No, lléveme, allá yo quiero ir. Sí, me pasa. Espectacular. Entonces, por eso les voy a contar un datico aquí entre nosotros. Hemos estado reuniéndonos algunos empresarios del turismo para la nueva... ¿Para la nueva qué? Para lo de Anato. Ah, ok. La logística para poder ir a Anato. Nos estamos preparando, diga. Porque todos nos estamos preparando, los medios, las empresas. Entonces, queremos realmente lanzar algo que nos pueda favorecer a todos, ¿cierto? Entonces, Juancho Quiroz hizo ahorita una encuesta de que... ¿Cómo le gustaría que fuera representada la Dorada? Con el río Magdalena, con el río La Miel, con la charca de Guarinocito. Y efectivamente el río La Miel
La locura. De lejos, pues, marca la diferencia. Claro, precisamente porque es que son fotos de impacto. Son fotos que llaman la atención, ¿cierto? Sin desmerecer lo de los demás. Todo lo que hay. Pero algo importante que hizo Norcasia, ¿sí? Fue el posicionamiento del municipio, ¿cierto? Total. Entonces, si nosotros hacemos el posicionamiento del río La Miel, ¿sí? Ese río La Miel se vuelve muy famoso, va a ser bueno para Victoria Caldas. Total. Va a ser bueno para La Dorada, va a ser bueno para Norcasia, que son realmente pues los hasta tres... para Samaná. Claro, es que precisamente hasta Samaná, La Miel toca Samaná. Toca Samaná. Entonces es interesante. Vamos a hacer una pausita, claro, para ver video y antojar a la gente. De una. Que lo vean, lo analicen y contamos pormenores. ¿Les parece? Perfecto. ¿Les parece si entonces vamos, alistamos ese videito? No sé si los puse a correr, no leí aquí. Ya. Decía el libreto. Él tiene el video. Y entonces podemos antojar a la gente y bueno, vamos contando de todo lo que tal vez se nos estuvo escapando. Sí, claro, ahí vamos a ver cositas que de pronto se nos han pasado. Y ahí está, señores. Un recorrido que hacemos en nuestro miércoles de turismo. Y sí, esos somos nosotros. Pero esta historia no comienza así. Rebobinemos. Y hoy en nuestro miércoles de turismo, nuestro destino es... Río La Miel. El río La Miel. Vamos para el río La Miel. Vamos a estar, bueno, disfrutando una mañana de muy buen sol. Y bueno, lo vamos a compartir con todos ustedes. ¿Les parece si nos vamos? Una aventura con Amanicaya. Ahí estaremos con todos. Así que, arranquemos de una vez. Vamos en el recorrido rumbo hacia el kilómetro 30, en la vía que conduce hacia Norcasia. Y allí será nuestro punto de encuentro con la gente de Amanicaya, porque vamos rumbo hacia el río Manso, a tener una aventura inolvidable. Juan de Amanicaya hoy nos trae a un punto diferente en este centro, en este corazón de Colombia. Juan, ¿dónde estamos ubicados en este momento? En este momento estamos en el kilómetro 31 vía Norcasia. Ajá. Mejor dicho, es el último punto de encuentro para entrar al río La Miel. Wow. Un sitio espectacular, estratégico, para poder hacer esta actividad que vamos a hacer en este momento, que se llama rafting por el río La Miel. ¡Wow, qué bien! Hoy una experiencia totalmente diferente. Claro que sí, claro que sí. Hemos venido y ustedes han estado invitados a hacer rafting por el río Magdalena. Sí. Ya tuvieron la experiencia de vivir qué fueron los rápidos y los chorros del río Magdalena. Ajá. Entonces, pues hoy los voy a invitar a un río cristalino, a ver cascadas, a visitar cascadas y a bajar unos chorros espectaculares. Wow. Y hoy es algo muy importante que quiero informar, es que la represa y el río está con la condición máxima de flujo de agua. Wow. Estamos con las tres turbinas encendidas generando energía. Entonces vamos a tener un flujo espectacular para hacer la actividad de rafting. Sí, señores. Bueno, quiero explicarles un poquito todo lo que tenemos de lo que es la norma sectorial, que son las descripciones de la ruta, las actividades a realizar, las condiciones físicas que se necesitan para la actividad, el comportamiento del visitante. También tenemos un manual de instrucciones, que esto lo vamos a hacer, las instrucciones las vamos a hacer a la orilla del río La Miel. Todos nos vamos a subir en el bote y vamos a saber qué posición y qué puesto vamos a tener en el bote y qué va a hacer cada persona para que la actividad salga adelante. Porque es muy importante que sepan que la actividad de rafting es muy importante, que las personas que vayan a realizar la actividad, pues sepan que exactamente para que la actividad salga con un 10 y con excelencia, ¿cierto? Pues ellos tienen que hacer efectivamente lo que necesita el bote para poder realizar la actividad. Porque por eso mismo todos vamos a remar y todos vamos a ser partícipes de cómo vamos a llevar el bote. Ahora la pregunta es, ¿están preparados? Aquí ya tenemos un grupo completo para vivir la experiencia. Exacto. Listo, perfecto. Entonces, ¿vamos? ¿Listos?
¡Go! ¡Vámonos para el río! ¡Au! Bueno, vamos a hacer la compra de todos los seguros porque esta actividad tiene que estar totalmente cubierta y seguro. Regálame tu número de identificación. Resumen, listo. ¿Estás seguro de finalizar tu emisión? Total. Perfecto. Finalizada exitosamente. Estamos completamente asegurados. Asegurados. Bueno, todos bienvenidos al río La Miel. La actividad que vamos a disfrutar hoy es rafting y adicionalmente vamos a hacer la ruta también de body rafting. Voy a mostrarles cómo debemos de acceder al bote y cómo debemos de sentarnos para poder hacer la actividad. Entonces, normalmente cuando entramos en una lancha y en un bote, todos tenemos el centro del bote para hacer el equilibrio y que la lancha se vaya a derecha, ¿cierto? En este bote de rafting es totalmente diferente. Vamos a sentar media nalga en la boya y media nalga en el esqueleto del bote. Entonces nos vamos a sentar de esta manera, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que vamos a estar bien sentados? Porque el enganche del pie, ¿sí? El enganche del pie lo vamos a tener derechito. Con este pie vamos a hacer un ajuste en la boya, ¿cierto? Para que quedemos ajustados en el bote, apretados para que cuando empiece a moverse el bote, nosotros estemos ajustados. Cuando ustedes, cuando escuchen todos adentro o todos quietos y ven que está muy fuerte el chorro, para eso hay una línea de vida, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es sencillamente cogernos de la línea de vida y esto nos va a dar otro enganche más para poder estar dentro del bote con la línea de vida. Una de las actividades más fascinantes que estamos aprendiendo para disfrutar en todos esos cañones naturales que queremos venir a disfrutar, pero también a celebrar, es el rafting. Una de las aventuras que por ahora se disfruta con mucha seguridad, más cuando tenemos equipos certificados, todos los chalecos certificados, y hacemos el acompañamiento desde el profesionalismo, desde la unidad de turismo y desde la gobernación de Caldas y el SENA. Las órdenes de comando que vamos a recibir es que vamos a hacerlo aquí en seco y es para que aprendamos a coordinar y entendamos allá en el agua por qué si yo voy adelante hay una dirección inversa y por qué si yo voy atrás una dirección inversa. Entonces vamos a coordinar. Derecha adelante, izquierda atrás. Derecha adelante, izquierda atrás. Derecha adelante, izquierda atrás. ¿De dónde estamos girando? De la izquierda atrás y los de acá adelante. Exactamente. ¿Listo? Entonces, aquí a veces nos sentimos un poquito perdidos, pero allá necesitamos mucho de fuerza. ¿Por qué? Porque estamos en corriente. Y si empezamos uno por encimita y el otro inverso, entonces la fuerza del equipo no se siente. Una de las actividades que más me fascina del rafting es que aprendemos a trabajar en equipo. ¡La miel es una chimba! Señores, ¿listos para afrontar el cañón del río La Miel y hacer la actividad de rafting? ¡Listos! ¡Nos fuimos, señores! ¡Préndanlo! Thank you.
¡Adelante todos! ¡Adelante! 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 Sí. La experiencia de hoy fue increíble, incluida la vuelta, del bote, una cosa increíble. Todos reaccionaron de una manera diferente, pero acatando las instrucciones que se dieron en tierra. Claro, importantísimo. Creo que esa fue la solución, ¿no? Claro, yo creo que lo más importante es cuando las instrucciones se dan y la gente las acata, precisamente porque en el momento de verdad, pues ellos ya tienen la instrucción en la cabeza y así mismo pueden reaccionar frente a lo que ocurre y a lo que pueda ocurrir. En este caso, hicimos una vuelta canela y todos supieron qué tenían que hacer. Efectivamente, todos llegar a la línea de bebida, agarrarse a esperar la línea de bebida y esperar que el guía pudiera darle la vuelta al bote para esperar a subirlos. Y obviamente un gran aplauso a los lancheros del Río La Miel, que como ellos no hay ninguno, nos hicieron obviamente el acompañamiento de rescate y yo creo que eso es lo más maravilloso que tenemos en el plan. Tener a los lancheros que son efectivamente el alma de este proyecto. Bueno, ahí creo que se ve reflejada la experiencia de nuestros lancheros, la experiencia de Amani Kayak, de nuestros guías. Claro que sí. Que pues bueno, hacen que el resultado sea positivo. Bueno, nuestro lanchero, ¿tu nombre es? Luis Eduardo Chica. Bueno, Luis Eduardo. Guía profesional de turismo. Bueno, Luis Eduardo, la experiencia del día de hoy, interesante, ¿no? Interesante, muy importante. Es maravilloso cuando tenemos estas experiencias improvistas. Felicitar a todos porque acataron las instrucciones. Un rápido fuerte, maravillosa la experiencia. No tuvimos percances porque todos estuvimos pendientes a las instrucciones, todos estuvimos atentos a la orden de comando. Supimos sobrepasarlo. Las personas que no tenían la experiencia acataron las instrucciones como se debe hacer y el resultado es esta maravillosa experiencia que estamos viviendo hoy. Pregunta, ¿qué tal la experiencia? Inolvidable, la repetiría mil veces. ¿Sí? Súper, súper, la recomiendo muchísimo. ¿Y tú qué tal? No, excelente, ahí por la ahogada, pero no, súper, súper. ¿Y tú? Full, full, súper chévere, ¿sí? Muy chévere. Muy... ¿Y se repetiría o no? Yo sí, claro. Obvio. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Pues ahí está esta experiencia por el Río La Miel. Seguimos y seguimos avanzando. Y ahora viene algo muy, muy importante: el almuerzo. En un recorrido que nos hacemos hoy por el Río La Miel, hemos disfrutado de diferentes actividades. Andrés nos acompaña, Juan también. Juan, espectacular, ¿no?
todo un éxito, la verdad, todo un éxito. Y pues solo hay que preguntarle a los que vivieron esta actividad y esta experiencia y que nos cuenten efectivamente cómo se sintieron. Andrés, ¿cómo te sentiste? Fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida, de verdad, lo recomiendo, lo volvería a hacer. Los invito al Río La Miel a que lo hagan con Juan Carlos. Con Juan Carlos, excelente instructor, una berraquera, de verdad que por aquí bienvenidos. ¿Lo esperabas así? La verdad no, fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Caramba. Muchísimo. Bueno, muy bien. Bueno, interesante porque además, arrancando desde cuando te dicen datos porque vamos a llenar el seguro, desde ahí empieza una garantía de que va a ser un éxito, ¿no? Claro, eso da mucha tranquilidad para nosotros porque nos sentimos respaldados de que si pasa algún accidente, pues vamos a tener una seguridad donde es. Bueno, algo interesante, después de remar, de pasar esa adrenalina, luego en un momento de calma, tranquilidad y de calma, ¿cómo lo viviste? De paz, yo la verdad me sentí renovado, o sea, fue una experiencia que me recargó, sentí esa energía en mí. No, de verdad que lo súper recomiendo, excelente, excelente. Y para que me siento más vivo. ¡Epa! Excelente, excelente. Bueno, eso es lo que se necesita. Andrés, ¿y el fiambre? El fiambre, excelente. Mejor dicho, terminamos con medalla de oro con ese fiambre. Terminamos llenitos, llenitos y contentos. De verdad que sí, delicioso. ¿Recomendaría ese entonces 100%? Total, 100% lo recomendaría. De verdad, los esperamos por acá en el Río La Miel. Claro, bien. Muchísimas gracias, Andrés, efectivamente, por haber adquirido nuestro paquete de rafting por el Río La Miel, haber vivido esta experiencia y porque también nos la ha recomendado. Y muchísimas gracias, Andrés, por vivir nuestra experiencia. Muchísimas gracias. Claro que sí, la experiencia. Efectivo, efectivo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pues ya lo saben, entonces, si ustedes quieren vivir una experiencia igual o mejor, simplemente se contactan con Juan Amaní Kayak. En Facebook nos encontramos con Facebook Amaní Kayak y con Instagram amaní.kayak. Ahí está. Entonces, no lo piensen más. La diversión la ponen ustedes mismos con toda la aventura que nos ofrece Amaní Kayak. Si toman agua. Y si toman agua, es gratis. Muy bien, Juan. Ahí estamos, en una aventura más en Miércoles de Turismo. ¡Epa! Bueno, Juan, y cumplimos el objetivo que era una experiencia única en el Río La Miel. Efectivamente, Dianita. Hoy vivimos una experiencia espectacular. Hicimos dos actividades que se va, una nueva actividad que se va a poner de moda en el Río La Miel, que es rafting en el Río La Miel. Y obviamente lo que hizo conocer y ser famoso al Río La Miel, que es el body rafting. Entonces tuvimos dos actividades excelentes, nos comimos un fiambre espectacular y la experiencia fue bastante grata porque tuvimos dos experiencias. La primera experiencia fue un éxtasis total y la segunda fue el body rafting descargando toda la energía que pudimos. Una carga de adrenalina. Emocional y adrenalina. Y luego. Exactamente. El momento de relajarnos. Entonces son dos combinaciones excelentes. Correcto. Que ustedes tienen que vivir, que claro tienen que, sí. que venir claro acá que sí. a este encuentro, al 31. El punto del 31. Se llama el kilómetro 31. Correcto. De aquí van a tener una experiencia que ustedes no van a perder el tiempo, tienen que venir. Así es, Dianita, todos totalmente invitados a vivir esta experiencia y efectivamente a que vean la nota con Visión Dorada, que estuvo espectacular, muchos momentos de adrenalina y esperemos que les guste para este Miércoles de Turismo. Pues ya saben, tienen que venir a vivir esta experiencia. Bioger, más cerca de la gente. Desde la comodidad de tu casa, registra tu PQR. Contáctanos a través de nuestros canales virtuales de atención. Correo electrónico pqr.ladorada@biogersaesp.com. WhatsApp 317-371-2033. O visita la página web www.biogersaesp.com.
A partir de diciembre de 2023, estaremos ubicados en la carrera cuarta, número 31184, Barrio Concordia Variante, La Dorada Caldas. A través de este gran aporte social, la construcción del hospital generará más de 1,000 empleos directos e indirectos en la región y operará con la contratación de más de 672 profesionales de la salud, expertos que brindarán la mejor atención a sus usuarios. Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro. Tu salud, nuestro compromiso para los doravenses de corazón. ¡Compre hoy a mitad de precio! ¡Solo a mitad de precio! ¡Estos precios espectaculares están en la Feria de la Navidad y el Juguete de Supertienda Euros! ¡Compre con el 50% de descuento! ¡Árboles, flores, pines, bolas, guirnaldas, mucho surtido seleccionado! También en la Feria del Juguete de la Supertienda Euros tenemos el surtido más grande de la región con artículos a mitad de precio. Crédito consiste crédito y todos los medios de pago. Estamos en La Dorada, Honda y Mariquita. Por su compra participa en la rifa de una moto último modelo. Euros, euros, lo mejor de la región. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. Los doravenses contarán con los servicios de urgencias, 3 quirófanos, unidad de hemodinamia, consulta externa con especialidades y subespecialidades, laboratorio clínico básico y especializado, unidad cardiovascular y cardiología, unidad de ginecobstetricia, unidad de imagenología en la que contarán con servicios de rayos X digital, tomografía y resonancia magnética, unidad de gastroenterología, unidad de terapias y rehabilitación cardiopulmonar. Bioger, más cerca de la gente. Desde la comodidad de tu casa, registra tu PQR. Contáctanos a través de nuestros canales virtuales de atención. Correo electrónico pqr.ladorada@biogersaesp.com. WhatsApp 317-371-2033. O visita la página web www.biogersaesp.com. A partir de diciembre de 2023, estaremos ubicados en la carrera cuarta, número 31184, Barrio Concordia Variante, La Dorada Caldas. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Regresamos a Mañaneando y bueno, teníamos ahí el video. Ese, el antojito. Ese pasadía espectacular que pasamos nosotros con esta aventura y a Manicaya. No, espectacular, es que las imágenes lo dicen todo. No hay nada que decir, las imágenes lo dicen todo. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Realmente yo me siento en mi casa. Yo no, a veces se me olvida que estamos en un programa. Y es que la idea es esa. Esa es nuestra intencionalidad. Entonces, no, me siento como en casa, muy acogido y siempre dándole las gracias y las bendiciones y deseándoles siempre que el programa siga creciendo, porque además ustedes son los primeros que siempre están. Entonces, gracias. Sería muy bueno que la gente se diera cuenta de todo el proceso que viene con este programa, porque no es solo una nota.
es la ayuda que se le da al emprendedor, al empresario. Entonces, una gran labor para todos ustedes y mis felicitaciones para ustedes. Muchas gracias. Gracias, claro que Juan. Sí. Bien, bien. Qué interesante porque, mira, terminamos trabajando de la mano, terminamos haciendo un toma y dame interesante donde nosotros podemos crear ese espacio para contenido de nuestro canal de televisión, como ustedes poder mostrar qué ofrecen, la y de qué manera es que se ofrece. Visualización. Ajá. La visualización es lo más importante. Hoy... las visualizaciones es como tú vendes tu empresa, entonces ustedes hacen parte importante de la venta y del conocimiento de todas las actividades que se realizan. Nos volvimos aliados. Claro que sí, obviamente que sí. Bueno, ahorita hace un rato Juan nos hablaba que ha visto a Juan Quiroz realizando unas encuestas. Sí, sí. En el comercio frente al turismo. ¿Qué tal si vemos cómo? Claro, sería muy bueno, claro que sí. Pero vaya, es tarde. Bueno, parceros, vamos a salir a las calles a preguntarle a la gente por qué es tan importante el turismo aquí en La Dorada. Parcero, ¿a ti te conviene que lleguen turistas? Claro, Juan. El turismo trae mucha economía a La Dorada y nos sirve a todo el gremio de taxistas y a todo en general. Y a ti, gracias por generar turismo en La Dorada. ¿Te interesa que llegue turismo? Hombre, bueno, claro que sí, hermano. Estamos aquí en la espera, en la expectativa, porque eso nos da la oportunidad de comercializar más, de que La Dorada como tal se vea como el centro de Colombia, como el eje central de Colombia, y nos favorece a nosotros los comerciantes, hermano, claro que sí. Y a ti, Juan Quiroz, hermano, muchas gracias, hermano, por promocionar esto, el turismo acá en la región, acá en La Dorada. Gracias, mi hermano. ¿Te gusta que lleguen turistas a La Dorada? Claro que sí, porque ayudan a promocionar la economía de La Dorada, Caldas. Y a ti, corazón de Colombia, muchas gracias por invitar a la gente que venga a La Dorada, Caldas. ¡Vamos, Paula! ¿Te gusta que llegue turismo a La Dorada? Claro que sí, cómo no. Si nos alegra que vengan muchos más turistas acá a La Dorada, que nos visiten, porque así podemos promover muchas nuestras artesanías y nuestros productos locales. Y muchas gracias a Corazón de Colombia por impulsar nuestros emprendimientos. Amiga, ¿a ti te interesa que lleguen turistas? Claro que sí, Juan, nos interesa y muchísimo, porque eso promueve la economía de nuestra ciudad. Y a ti, Juan, muchas gracias por impulsar el turismo. ¿Te gusta que lleguen turistas? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque así se mueve más el comercio, así vendemos más. Y a ti, corazón de Colombia, gracias por mover el turismo de La Dorada. Bueno, Andrés, cuéntanos en qué beneficia el turismo a la patrona restaurante. Bueno, Juan, bienvenido primero que toda la patrona Gastrobar Restaurante. El beneficio del turismo que trae a nosotros como restaurante es, primero, darnos a conocer. Segundo, pues las mayores ventas, los beneficios que todo trae el turismo, el conocimiento, no solo del turista a nivel Caldas, sino a nivel Colombia. Y, por supuesto, el manejo de todo lo que ingresa al turismo. El manejo de compras, el manejo de ventas y el manejo de mayor reconocimiento. Y a ti, Juan Quiroz, muchas gracias. Gracias por ese emprendimiento que tienes de Corazón de Colombia. Y ahora que sales de gira, a dar a conocer no solo La Dorada, sino los departamentos del centro de Colombia. Muchas gracias y excelentes bendiciones. Bueno, pues ahí hay para todos. Pudimos ver a la señora Las Limonadas, vimos al amigo taxista que a la vez se convierten en guías turísticos, claro que sí. Vimos al señor de del almacén de muebles y colchones, a la niña de los perfumes, vimos a la cadena turística, restaurante, a los restaurantes, la cadena, la actividad económica del pueblo. Todos están ahí involucrados en que vengan al corazón de Colombia, vengan aquí a este punto donde reparte desde La Dorada Caldas hacia 6 departamentos. Es una locura. Somos, ¿no?, el centro de Colombia, bien. El ombliguito. Y La Dorada tiene que convertirse en el centro del turismo de naturaleza y aventura en Colombia. Totalmente. Porque realmente, aparte de que tenemos dos paisajes y dos ríos totalmente diferentes, como es el Magdalena, ajá, el río La Miel, tenemos lagunas, embalses, entonces charcas. Entonces, la charca de Guarinocito es uno de los corredores de aves más importantes de Caldas. Eso es una locura. Entonces estamos rodeados, de verdad, no sabemos el potencial lo que tenemos, que hay. Exactamente. Estamos
vivimos en tanta abundancia que no nos damos cuenta de lo que tenemos. Totalmente cierto, Juan. Pues nada, Juan, que esta sea una de las tantas y tantas y tantas visitas que nos faltan. No, ay, yo estoy apenado y avergonzado porque yo espero que antes de finalizar el año podamos hacer la travesía de Río Claro. Dios, ¿dónde podemos contactar a Juan Carlos? Claro que sí, mi número telefónico es 321-592-8452 y en las redes sociales soy amaní.kayak. Súper fácil. Facilito. Amaní.kayak. Ahí es donde uno se antoja. Ahí fue donde conocí a Juan por TikTok. Epa. Y desde ahí fue que dije, toca conocer todas las aventuras con Amaní Kayak. Muy bien. Ahí está entonces. Juan, ¿cuándo nos volvemos a ver? Por mí, yo estaría cada 8 días aquí de una. Sin ni mejor dicho, es que el tinto y la charladita con ustedes... Sabroso. Genial. Muy bien, pues nada, vamos a seguir planeando cosas aquí estratégicamente detrás de cámaras para poderles mostrar a todos ustedes todo lo que se puede vivir desde el corazón de Colombia con diferentes actividades en diferentes climas y situaciones. Así que vamos a seguir mostrándoles más y más cosas en cada miércoles de turismo. ¿Nos vamos, Dianita? Nos vamos. Nos fuimos, Juan. Claro que sí. Un saludo para todos y los esperamos en La Dorada Caldas, Norcasia Caldas y obviamente... El río La Miel. Señores, a todos y a todas mil felicidades y nos reencontramos mañana con más de nuestro magazine Mañaneando. Felicidades a todos. ¡Au!